Muy buenas, ¿qué tal? Segundo vídeo de este gameplay que estoy haciendo del sistema PCS, Arracur. Bueno, vamos a activar a la primera formación aliada, porque el jugador aliado ganó la iniciativa. Esto lo expliqué al final del vídeo anterior. Entonces lo que vamos a hacer es activar al segundo grupo de caballería, que tiene esta cinta de color, así que todas aquellas unidades que tengan esa cinta de color forman parte de esta agrupación. Aquí tenemos el HQ, lo vamos a girar para saber que estamos haciendo la primera activación. ¿Cuál sería un poco el objetivo de esta activación? Bueno, habríamos de mirar de movernos para dificultar la futura activación de la 21 División Panzer. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ver qué tipo de activación vamos a obtener, porque tenemos tres tipos de activaciones. Un fallo, no nos activamos, o parcial, con algunas restricciones, y finalmente completa. Aquí tenemos al lado lo que podemos hacer en cada una de estas activaciones. Por ejemplo, en una activación parcial solo podemos colocar un marcador de objetivo en vez de colocar dos. Nos movemos a la mitad de factor de movimiento, es decir, estas unidades, por ejemplo, esta unidad, en vez de tener seis puntos de movimiento, tendría tres. Esto es para significar que la activación no ha ido demasiado bien, que quizás no ha llegado el fuel suficiente, en fin. Y luego dispondríamos solo de la mitad de artillería. Entonces, para saber qué modificadores tenemos a esta tirada en la tabla SNAFU, para saber qué tipo de activación vamos a obtener, tenemos todos estos modificadores. Pueden parecer muchos, pero por ejemplo, si la MSR es completa, estos de aquí ya no hace falta echarles un vistazo. En cambio, estos siempre hay que echar un vistazo, tanto si la MSR es completa como si no. Como la idea es sacar cuanto más alto mejor, todo lo que es un más bueno, todo lo que resta es malo. Bueno, ¿qué modificadores tenemos? Lo primero que se nos dice es: ¿la formación está fresca? Porque, claro, si está fresca es más fácil activarla. Y no, no está fresca. Desgraciadamente tiene fatiga cero, lo cual tampoco es malo. Pero lo ideal sería esto: que estuviéramos frescos. Pero no, estamos con fatiga cero. Pensar que en este juego todo lo que sea fatiga dificulta las activaciones. Por ejemplo, si esta división Panzergranadier quisiera activarse, tiene fatiga 1, o sea, está más fatigada que esta formación, tendríamos un menos 1 a la activación de la tirada Snafu. Como tenemos fatiga cero con esta formación, pues no tenemos ningún penalizador. Lo siguiente: marcadores de coordinación. Vamos a suponer que tenemos aquí una unidad de otra formación. Podéis ver que tiene una cinta de color roja. Y vamos a imaginar que estamos activando ahora justamente a esta formación, movemos estos tanques ligeros y nos apilamos con esta unidad o pasamos a través, porque queremos movernos hacia allí. En el momento en que pasas a través de una unidad de otra formación o te quedas apilada con una unidad de otra formación, automáticamente esto genera coordinación. Es decir, el juego lo que pretende recrear es que cada formación tiene un área de operaciones. Y si por algún motivo tengo que cruzar a través de una unidad de otra formación, es que no estamos siendo demasiado eficientes. Esto genera ineficiencias. Entonces nos colocamos un marcador de coordinación. Deberíamos colocarlo aquí para recordar que tenemos ahora un menos uno a la siguiente activación. Pero es más, no solo colocamos un menos uno a esta formación, sino que también colocamos un menos uno a esta formación de aquí. Es decir, deberíamos colocar este marcador de coordinación también en esta formación de cinta de color roja. Así que ojo porque estos marcadores se colocan sobre las dos formaciones y estamos repercutiendo negativamente en la futura activación también de esta agrupación. Bueno, ahora mismo no tenemos ningún marcador de coordinación, así que nos podemos olvidar. ¿Tenemos formaciones mezcladas? Si lo tenemos, es un menos uno. ¿Qué significa esto de formaciones mezcladas? Bueno, es un poco lo mismo que os acabo de explicar. En este sistema se penaliza mucho el estar solapando área de operaciones. Que, por ejemplo, haya una formación en una zona y tener otra formación en la misma zona es ineficiente. Cuando hacemos una activación de una formación como la que estamos haciendo, el juego te dice busca la formación aliada más cercana, si hay más de una, pues todas las que haya cerca, y lo que tienes que hacer es dibujar un globo. Entonces aquí podéis ver todas las unidades que forman parte de la formación que está más cerca de la formación que acabamos de activar. No tenemos ninguna otra formación aliada que esté cerca de este segundo grupo de caballería. Esta es una formación alemana, así que esta no cuenta. Entonces el juego lo que te dice es dibuja ahora un globo alrededor de todas las unidades de esta formación y si dentro de ese dibujo que estoy haciendo ahora con el dedo hay alguna unidad de la formación que estamos activando, hay formaciones mezcladas. Por ejemplo, habría formaciones mezcladas si esta unidad en vez de estar aquí, por ejemplo, estuviera aquí. Porque ahora al hacer el dibujo... Efectivamente, tenemos una unidad que forma parte de la formación que estamos activando. O al revés. Vamos a suponer que tuviéramos esta unidad blindada aquí. Claro, yo tengo que hacer un globo de la formación aliada más cercana. Entonces, justamente ahora estábamos haciendo un globo pues muy redondito en esta zona, pero ahora de pronto nos encontramos con una unidad ahí. Así que tenemos que hacer un globo. Y en este globo están entrando pues, los carros y esta unidad de aquí. A efectos de coordinación... Y de ver si hay formaciones mezcladas, los carros no cuentan. O sea, es como si no existieran. Pero claro, aquí tenemos esta unidad que sí entraría dentro de este globo. De manera que tenemos formaciones mezcladas. Esto es una ineficiencia. Y esto el juego te lo penaliza. ¿Qué ocurría en este caso? Bueno, pues el juego te dice, bueno, tienes formaciones mezcladas, así que vas a tener un menos uno. Pero es que además, tener formaciones mezcladas automáticamente te obliga a colocarte también un marcador de coordinación. Es decir, que deberíamos colocarnos un marcador de coordinación sobre esta formación y un marcador de coordinación sobre esta. Es decir, resumiendo, formaciones mezcladas es grave porque no solo generamos este penalizador de aquí, sino que además al colocarnos el marcador de coordinación nos vamos a comer también otro menos uno. Resumiendo, no tenemos aquí ahora mismo problemas de coordinación porque no tenemos ninguna unidad de esta formación que esté dentro. De ese globo que estaríamos dibujando sobre esta formación. Así que no hay problemas de coordinación, no hay problemas de formaciones mezcladas. Y finalmente, el último modificador que nos falta echar un vistazo es un modificador que puede haber específico dependiendo del juego. Por ejemplo, en el juego de Las Britkis de las Árdenas, el jugador alemán tiene unos modificadores especiales a la tirada Snafu para poder activarse más fácilmente en el primer turno, y al revés, el jugador aliado tiene unos penalizadores. Entonces, claro, como esto es algo específico para intentar simular un acontecimiento histórico, pues cada juego tiene sus propios modificadores especiales que a lo mejor afectan algún día en concreto. Bueno, aquí es muy fácil. Podéis ver que no hay ningún modificador especial para este juego en ningún escenario y en ningún turno. Así que, nada, no hay ningún modificador. De manera que de todos estos modificadores que hay aquí, ninguno nos está afectando, ni positivamente ni negativamente. Entonces ahora lo que tenemos que mirar es si la MSR es completa o no. ¿Qué significa MSR? MSR son las siglas de Main Supply Route, es decir, ruta principal de suministro. Básicamente esto lo que te está diciendo es, ¿estás teniendo algún problema logístico? ¿Sí o no? ¿No estás teniendo ningún problema logístico? Pues vamos a echar un vistazo aquí. ¿Tienes problemas logísticos? Sí. Pues entonces no mires esto y mira esto de aquí. Significa la ruta que hay desde los carros de suministro hasta el HQ. Este es el HQ, estos son los carros de suministro. Es decir, que si en estos hexágonos hasta llegar aquí hubiera alguna unidad alemana, pues entonces aquí estaríamos cortando la logística. O si estuviéramos adyacentes creando una ZOC. Bueno, aquí esta unidad está al otro lado del río, así que no hay ningún problema para movernos desde el cuartel general hasta los carros de suministro. Pero ahí no termina la MSR. Luego te dice... Mira ahora desde los carros hasta la entrada de suministros más cercana. Esta es una fuente de suministros aliada. Aquí podéis ver que hay otra. Entonces, si no hay tampoco ningún bloqueo, ningún obstáculo, pues eso es una MSR completa. Y efectivamente, desde la fuente de suministros hasta los carros no hay nada que nos moleste y desde los carros hasta el HQ no hay nada. Eso es una MSR completa. Así que nos podemos olvidar de esto de aquí abajo y vamos directamente aquí. Lo primero que vamos a mirar es si tenemos una distancia óptima. Podéis ver que hay un asterisco y el asterisco nos remite aquí. Nos dice, tienes que tener una distancia óptima con los carros de suministro desde el cuartel general si al menos los carros están como mínimo a 5 hexágonos de distancia y a no más de 15 hexágonos. Es decir, lo que te está diciendo es, mira a ver cuántos hexágonos hay desde el cuartel general a los carros, no puede estar a menos de 5 y no puede estar a más de 15. Entonces aquí tenemos... 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No tenemos que ir campo a través para acortar, sino que tenemos que mirar los hexágonos de carretera hasta contactar con el carro de suministros. Entramos dentro de esos parámetros. Estamos a una distancia óptima. Si alguien pregunta por qué no es óptimo estar a menos de 5, porque es demasiado peligroso. Estamos demasiado cerca del frente y eso tampoco es bueno. Entonces, lo que te dice el juego es, intenta mantener al menos una distancia para evitar disgustos. Así que efectivamente estamos en una distancia óptima, tenemos un más uno, es el primer modificador que tenemos. ¿Qué quiere decir esto de ghost trains? Bueno, el ghost trains quiere decir que los trenes, en vez de estar como veis aquí ahora, están girados. Esto normalmente ocurre cuando hemos desplazado los carros, los hemos movido, o el enemigo nos ha hecho bascular, nos ha hecho mover la logística. Esto lo que viene a representar es que por algún motivo la logística se ha visto desplazada o bien voluntariamente o bien porque el enemigo nos ha forzado a desplazar ese vehículo, entonces la logística se está reajustando a la nueva ubicación. Claro, si yo, por ejemplo, tengo los carros aquí y la logística se está moviendo por esta carretera y de pronto decido mover los carros y utilizar esta fuente de suministro, eh, coloco, por ejemplo, los carros aquí, pues esto requiere adaptarse a esa nueva ruta logística. De manera que lo que viene a reflejar el estar en modo fantasma, es precisamente ese reajuste logístico. Esto genera ineficiencias y hasta que no nos podamos ajustar tendremos un menos uno. Bueno, aquí no estamos en modo fantasma, así que no tenemos ese menos uno. Y el cruce de haces, fijaros que los términos GOS y cruce de haces es, es muy de cazafantasmas. ¿eh? No cruces los haces. Bueno. Estos son términos que utiliza Dinesi, que le gusta hacer muchas cosas de este tipo, y a veces pues nombra algunas mecánicas con una jerga muy personal. Bueno, cruce de haces, también temáticamente me parece muy interesante. Cruce de haces es cuando tenemos varios carros de suministro de varias formaciones que están compartiendo una misma red logística. Es decir, vamos a suponer que aquí tenemos este carro de suministro que, como veis, está suministrando a este HQ, pero vamos a imaginarnos que también tuviéramos aquí este otro HQ y que los carros de suministro de esta formación, que se encuentran aquí abajo, ya es válido, ya me parece bien que estén aquí abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el carro de suministro a su HQ, estamos pasando por estos hexágonos, y resulta que si lanzamos suministro desde este carro de suministro hasta este HQ, que es el suyo, estamos pasando por estos hexágonos que estamos compartiendo también con estos carros de aquí. Es decir, si tenemos algunos hexágonos en el que los carros de suministro de varias formaciones están compartiendo la misma ruta, esto es ineficiente. Y es ineficiente porque estamos saturando la carretera, estamos generando demasiado estrés, embotellamientos, etc. Entonces, el juego está intentando recrear precisamente esa situación que no es eficiente con este concepto de cruce de haces. Así que tenemos un menos uno. Bueno, aquí no tenemos ese problema porque este HQ se encuentra lejos, se encuentra aquí atrás. Finalmente, lo que tenemos que mirar es esto de aquí. Si la ruta principal de suministros está utilizando sendas, entonces puede ser que tengamos, dependiendo de las condiciones atmosféricas, pues una movilidad pobre o buena. Aquí no estamos utilizando sendas. Las sendas son esta carretera pequeñita, estrecha, que hay a veces, bueno, de hecho hay muchísimas, ¿eh? pero esta de trazo más grueso es una carretera secundaria y la de color blanco es una principal. Entonces el juego te dice, en función de las condiciones atmosféricas, si la logística se está teniendo que mover por sendas, pues puede ser que esas sendas que se quedan embarradas, los coches se atascan, y esto genera una movilidad que puede afectar gravemente a la logística. Entonces puede ser movilidad buena o pobre, pero es que la buena ya nos genera igualmente un menos uno. Así que movernos por sendas no es muy buena idea. El tiempo atmosférico, recordar que esto lo hicimos en el turno anterior, lanzamos y salió lluvia. Y si echáis un vistazo a justamente la movilidad, nos pone que es pobre. Así que si tuviéramos que movernos a través de sendas para trazar la logística, como está lloviendo, y eso significa que hay una movilidad pobre, pues nos estaríamos comiendo este menos 2. Pero es que no estamos utilizando sendas. Fijaros que la ruta lo estamos haciendo siempre por una ruta principal, así que no hay ningún problema. Resumiendo. Solo tenemos un más uno por distancia óptima, no tenemos ningún otro modificador de toda esta tabla, así que vamos a lanzar, tendremos ese más uno. Bueno, tirada muy buena, ha salido un 10. Esta tirada por sí sola ya es suficiente para conseguir una completa, pero además el más uno nos ayuda. Así que tenemos una activación completa y esto significa que vamos a poder hacer todo lo que queramos, incluso podemos colocar dos marcadores de objetivo. Tenemos el 100% de movimiento, podemos también utilizar la artillería si queremos. Podéis observar que esta unidad de caballería, el HQ, tiene un cero explosivo. Esto indica los puntos de artillería que tiene esta formación. De forma intrínseca no tiene nada. Pero podéis observar que en el display de esta formación aparece un 2. Estos son puntos que a nivel de alto mando, es decir, por ejemplo, a nivel de división, pues ha decidido alguien que es bueno que esta formación tenga asignados dos puntos de artillería. Es decir, es como si nos hubieran asignado dos batallones independientes de artillería para reforzar algo que precisamente no tiene esta formación, que es artillería. Si tuviéramos aquí algún punto, lo que hubiera en este valor se sumaría a estos dos puntos. Recordar que esto en la fase de asignación que expliqué en el vídeo anterior, podemos asignar más puntos de artillería a una formación o incluso si por ejemplo consideramos que esta formación no hace un buen uso de esa artillería o no encontramos que tenga mucho sentido, podemos desasignar. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar estos dos puntos, los quitaríamos, los dejaríamos fuera de mapa y en el siguiente turno, en la fase de asignación, los podemos redistribuir, por ejemplo, un punto para una formación y otro punto para otra, o podemos colocar los dos directamente a la formación que quisiéramos. Tenemos una activación completa y esto significa que podemos movernos al 100%. No tenemos ninguna restricción y además podemos colocar dos marcadores de objetivo. Estos marcadores de objetivo lo que hacen es validar posibles ataques, pero claro, es que esta división Panzer todavía no ha entrado en el campo de batalla. Son aquí colocadas un poquito mal, pero todas estas unidades están esperando a poder entrar. Así que no tendría ningún sentido colocar marcadores de objetivo, a no ser que por algún motivo quisiera atacar alguna de estas unidades de la 15 División Panzer-Granadier. Pero no es el papel, no es lo que quiero hacer con estas unidades. Como os he dicho, lo que quiero es mirar de reubicarme en esta zona para molestar la futura activación de la 21 Panzer. Aparte de los marcadores objetivo, que validan el poder hacer ataques, tenemos también otro marcador que se llama de marcha. Este es un marcador que no valida los ataques, simplemente es una indicación de que queremos mover el HQ y hacia dónde queremos moverlo. Entonces vamos a colocar el marcador de marcha aquí. Pensar que todos estos marcadores, tanto el de marcha como el de objetivo, hay que hacerlo antes de empezar a activar, o sea, no podemos improvisar sobre la marcha. Vamos a empezar moviendo esta unidad de reconocimiento, que es dual, tiene infantería y también tiene sus propios vehículos blindados. Si la giramos, no tiene otra modalidad, es decir, siempre se va a mover maximizando su factor de movimiento. Tenemos 16 puntos. Movernos por esta senda cuesta un punto y luego por carretera principal o secundaria, es decir, por carretera blanca o marrón gruesa como esta de aquí a la izquierda, cada dos hexágonos es un punto. Es decir, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Justo me permite llegar y colocarme en esta zona arbolada. Aquí ya estamos bloqueando la posibilidad de que el jugador alemán pueda avanzar sin ningún problema por esta carretera. Tendrá que enfrentarse contra esta unidad de reconocimiento. Entonces, esta unidad de reconocimiento empieza desplegada en modo pantalla. ¿Qué significa esto de modo pantalla? Esta es una modalidad en la que pueden entrar las unidades de reconocimiento. El símbolo OTAN indica que es una unidad de reconocimiento mecanizada. Esto lo que permite es generar un área de influencia alrededor de tres hexágonos en el que incrementamos el coste de movimiento de las unidades enemigas que entran en esa zona. Claro, esto significa que, por ejemplo, si una unidad alemana entra a tres hexágonos de distancia, por ejemplo, aquí ya estaríamos a tres, pues debe pagar el coste de entrar en ese hexágono y además debe pagar un punto de movimiento adicional. Y cada vez que entre dentro de esos tres hexágonos alrededor, deberá pagar un punto más. Con lo cual, esto reduce muchísimo la movilidad de la otra formación, de las otras fichas. Esto es lo que permite el modo screen. Digamos que es una modalidad de hostigamiento. Lo que estamos haciendo con esta unidad realmente es que, aunque físicamente parece que está ahí, estamos distribuyendo todos los vehículos en tres hexágonos alrededor. Entonces están haciendo un poco de exploración, hostigamiento, molestando, etc. Entonces, todas esas molestias ralentiza el avance de las unidades enemigas. ¿En qué momento nos debemos de colocar este marcador de screen? Bueno, este marcador. Como veis viene por defecto en algunas unidades en el despliegue, pero es un marcador que podemos colocar de forma libre en una primera activación. Por ejemplo, estamos haciendo ahora la primera activación de esta formación. Entonces, en cualquier momento dentro de esta primera activación, yo puedo colocar ese marcador de screen. Por ejemplo, la unidad de reconocimiento se podría haber movido aquí sin estar en modo pantalla y yo ahora decido que, mira, pues termino aquí y me coloco en modo pantalla y lo puedo hacer, no hay ningún problema. Mientras sea primera activación, sin problemas. ¿Cuándo nos podemos quitar el modo pantalla? Pues también, cuando queramos. Incluso se puede dar la circunstancia, por ejemplo, de que un jugador alemán nos ataca y después del ataque digo, ostras, ya no me quiero quedar más en modo pantalla. Y aunque estamos activando al jugador alemán y no es nuestro turno, ahí también podríamos decir que me quito el modo pantalla. Pero es que de hecho no hace falta ni que nos ataquen. Si, por ejemplo, estamos jugando una activación del rival y por algún motivo decido que, oye, mira, mmm, me lo he pensado y quiero quitar el modo pantalla de esta formación. Pues lo declaro y me lo quito. O sea que tenemos mucha libertad a la hora de quitarnos y a la hora de ponernos, pues realmente también. Únicamente debemos de tener en cuenta que tiene que ser una primera activación. Claro, no todos son beneficios. Pensar que colocarnos en modo pantalla también genera algunas ineficiencias. Por ejemplo, esta unidad ahora no ejerce eso. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, normalmente esta unidad es mecanizada y si estuviéramos en estas condiciones, esta unidad debería pararse por entrar adyacente a esta unidad. Pero como ahora está dispersa, no está compactada porque está en modo pantalla, pues esta es una excepción, no tiene ZOP, podíamos entrar aquí y podíamos, si, si tuviéramos capacidad, para seguir moviéndonos alrededor sin que esta unidad nos obligara a parar. Pero claro, recordar que al estar en modo pantalla, cada movimiento que hagamos a tres hexágonos de distancia de esta unidad, incrementamos en uno el coste de movimiento. Así que, bueno. No tiene ZOC, pero movernos para dar un rodeo alrededor de ella nos puede salir caro de narices en cuestión de movimiento. Vamos a mover el HQ hacia el objetivo de marcha, donde hay unos tanques ligeros que están desplegados. Y así con estos tanques lo que hacemos es proteger al HQ. Una cosa que tenemos que tener en cuenta antes de seguir moviendo es que todas las unidades tienen que quedar dentro del rango de alcance de mando de este HQ, que son 8 hexágonos. Entonces, esta unidad está dentro de ese rango, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, efectivamente. Nunca nos podemos mover si eso va a significar que esa unidad va a quedar más allá del rango de alcance de mando del líder. Así que, claro, esto lo tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, para las activaciones futuras de estas unidades que tenemos aquí. Por ejemplo, a mí me gustaría mover esta unidad y quedarme en estos hexágonos, que es de bosque, y así... Bloquear también el, o incrementar muchísimo el coste de movimiento de las unidades alemanas. El tema es que, tal como he colocado el HQ, si yo decido por colocarme, por ejemplo, aquí o aquí, no estoy a 8 hexágonos, estoy a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estoy a uno más. Si me quiero colocar aquí, que estaría al otro lado de este río, tampoco llego. En cambio, aquí, que es una villa, sí que estoy dentro del rango de alcance, así que decido colocarme ahí. Moverme por senda es un punto, así que habríamos gastado simplemente tres puntos de movimiento. Vamos con esta unidad, uno, dos y tres. Ahora estamos en carretera principal, aquí serían tres y medio, cuatro y medio, cinco y medio, seis y medio, y me quedo ahí en ese bosque. Me quedo en modo pantalla. Bueno, nos quedan estas dos unidades. Esta unidad, fijaros que también es de reconocimiento, pero no está en modo pantalla. Pero perfectamente podría colocarla ahora en modo pantalla si quisiera, pero no lo voy a hacer porque, mirar, en una futura activación lo que quiero hacer es activar a este CCR para mover con estas unidades, que fijaros que tienen bastantes unidades de infantería, y con estas unidades mirar a de defender Luneville. Si dejo los carros de suministro aquí y dejo esta unidad aquí, va a producirse eso que os acabo de comentar hace unos minutos. Si, por ejemplo, esta unidad se mueve y tenemos que pasar o apilarnos con una unidad de otra formación, va a generar problemas de coordinación y además seguramente luego tendremos formaciones mezcladas. Y esto va a generar dificultades de activación, tanto para esta formación como para esta formación. Entonces, claro, lo que tengo que hacer es, a la hora de moverme, no solo tengo que pensar en cómo parar al otro jugador, sino también tengo que pensar en qué problemas puede incurrir la ubicación de algunas unidades en futuras activaciones de otras formaciones amigas. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar de desplazar la logística y mirar de desplazar esta unidad para salir de esta zona y que no moleste. A la futura activación del CCR. Así que lo que vamos a hacer es movernos hasta esta población. Aquí sería un punto, dos puntos. Y los carros, fijaros que no tienen ningún factor de movimiento. Los carros es una estación de donde está la logística. Entonces el juego te dice, coge el carro y colócalo allí donde tú quieras. Entonces lo vamos a colocar aquí. Pero justamente como estamos moviendo la logística, lo tenemos que dejar en modo fantasma, porque la hora la logística la estamos reubicando a una nueva zona. Así que en la siguiente activación de esta formación vamos a tener trenes fantasma, porque estamos reubicando los carros de suministro. Así que tendremos este penalizador de aquí, el menos uno. Bueno, pues esto terminaría esta activación. Ya hemos movido a todas las unidades de esta formación. Fijaros que nos hemos colocado de manera que estamos bloqueando todos los posibles accesos a esta carretera principal o a esta secundaria para llevar al objetivo de Luneville. Entonces ahora lo que tenemos que hacer al final... De la activación es quitar marcadores administrativos, por ejemplo, marcadores de marcha, marcadores de objetivo, etc. El screen se queda. Y ahora, finalmente, ya para terminar, tenemos que comprobar si hay incremento o no de fatiga. Es decir, dependiendo del tipo de activación que hayamos hecho y de las acciones que hayamos emprendido, pues es posible que esto genere un incremento de fatiga de la formación. Por ejemplo, colocar marcadores de combate, aunque luego realmente no combatas, ya te obliga a lanzar por fatiga. Lanzamos un dado de seis caras y sale un 1, incremento de fatiga solo por haber colocado marcadores de objetivo. Si hacemos enfrentamientos, bueno, estos son diversos tipos de combate que ya iremos viendo. Attack by fire es como un cañoneo a distancia. Engagement es enfrentamiento entre, por ejemplo, unidades blindadas, o entre unidades blindadas y cazacarros, o cañones antitanque, etc. Bueno, pues si hubiéramos tenido algo de esto, pues entonces con un 1-1-2 incrementamos fatiga. Es decir, cada vez empeoramos la situación. Si hemos hecho una secuencia de ataque completa, esto nuevamente quiere decir, por ejemplo, un asalto de infantería elaborado, con apoyo, artillero, etc., pues entonces la cosa se complica. Claro, es más posibilidades de que la formación se haya fatigado debido a esas acciones. Si resulta que hemos sufrido una retirada voluntaria de HQ, que esto es un caso muy especial, pues entonces de forma automática hay un incremento sí o sí de fatiga. Bueno, aquí nada de todo esto se ha cumplido. No hemos colocado objetivo, no ha habido combates, nada de nada. Así que no hace falta lanzar por fatiga. Fijaros, no obstante, que ahora tenemos un nuevo modificador que aparece en las reglas 2.0, que es que cuando hacemos una segunda activación, ya solo por el hecho de haber hecho una segunda activación, nos obliga a lanzar para ver si hay incremento de fatiga. Esto me parece muy temático. Claro, si estás forzando la formación a hacer más acciones de lo normal en una activación, pues entonces. Esto evidentemente genera más incremento de fatiga. Justamente ahora, que ya sabemos que no tenemos que lanzar por fatiga, tenemos que decidir si queremos hacer una segunda activación. Si queremos hacer una segunda activación, tenemos que lanzar un dado y tenemos que sacar el valor que aparece en el dado o superior, es decir, un 4, un 5 o un 6. Si esta formación tuviera fatiga fresca, el phrase es el único modificador que hay para tiradas de segunda activación. Estar fresco significa que es más fácil que la unidad se vea con ganas de hacer una segunda activación. Así que tendríamos un más uno. Como os digo, este es el único modificador que puede afectar a tiradas de segunda activación. Aquí la cuestión es, ¿me interesa hacer esta segunda tirada? Pues realmente no, porque todas las unidades ya están colocadas donde quiero, estoy satisfecho, así que no hay necesidad alguna de hacer una segunda activación, que nos obligaría, simplemente por activarnos, a hacer un lanzamiento para incremento de fatiga. No quiero incrementar fatiga. No es necesario. Así que finalizamos la activación, no hago segunda activación y giramos el marcador así para saber que esta unidad ya ha finalizado. Vamos a activar a la 21 división Panzer. La 21 división Panzer tiene que entrar en este hexágono de entrada E, que además es una fuente de suministro. Lo primero que vamos a hacer es lanzar para ver qué tenemos en la tabla SNAFU. Vamos a mirar modificadores. No estamos frescos. Es más, esta formación está muy fatigada por combates recientes. tenemos dos de fatiga o sea que esto nos perjudica porque significa automáticamente que tenemos un menos2 a la tirada snafo. No tenemos problemas de coordinación, no tenemos problemas de formaciones mezcladas esta formación es la única que hay aquí o sea no hay ningún motivo para preocuparnos no tenemos coordinación no hay ningún modificador específico de este juego así que lo único que tenemos aquí es el menos2 de fatiga. La MSR es completa, sí, porque estamos en un hexágono de entrada de refuerzo, es una fuente de suministro, los carros y el HQ de hecho están en el mismo hexágono, así que no hay ningún problema, es una MSR completa. De manera que ya podemos ignorar esto de aquí y vamos directamente aquí. Estamos a distancia óptima, recordar, distancia óptima es que los carros estén al menos a 5 hexágonos de distancia, que no estén muy cerca del HQ y no a más del 15. Claro, aquí... Teóricamente no estamos cumpliendo eso, porque estamos en el mismo hexágono. Pero aquí es una regla especial. Claro, este es un hexágono de entrada de refuerzo. Entonces, claro, debido a que no hay suficiente espacio, porque solo tenemos un mapa, pues debemos de colocar el carro justo ahí en ese hexágono de entrada. Pero a efectos reales, efectos prácticos, lo que esto significa es que realmente tenemos el HQ aquí, pero puede ser que el carro lo tengamos un poquito más atrás. Pero claro, como el mapa es el mapa. Pues nos obliga a colocar el carro en ese hexágono. Siempre que tengamos el carro de suministro y el HQ en un hexágono que es de entrada de refuerzo y además es una fuente de suministro, automáticamente se considera que es distancia óptima. Así que esta distancia óptima compensa menos parcialmente el menos 2 de fatiga que teníamos. No tenemos los trenes en modo fantasma, no estamos cruzando haces y no estamos utilizando sendas. Y no estamos utilizando sendas porque estamos en una carretera. Secundaria. Claro, alguien dirá, oye, pero aquí hay una senda. Sí, estaríamos en una senda si estuviéramos justo ahí. Pero no lo estamos. Estamos en este hexágono donde parten diversos tipos de carretera. Es una carretera secundaria, no hay ningún problema. Tenemos al final un menos 1 a la tirada de activación SNAFO. Pues ha salido un 8. Esto es muy afortunado porque un 8 ya representaría de forma automática una activación completa. Pero como tenemos un menos uno, es un 7. Pero un 7 es justo el número de corte. Así que perfecto, podemos hacer una activación completa. Bueno, decido intentar avanzar por esta carretera secundaria porque es una carretera que nos da más movilidad que no hacerlo por senda. Vamos a colocar los marcadores de objetivo y de marcha. Como hemos hecho una activación completa, podemos colocar dos marcadores de objetivo. Entonces, podemos colocar los dos objetivos en un mismo hexágono o podemos colocar un marcador de objetivo en uno y otro en otro. Recordar que los marcadores de objetivo lo que permiten es validar determinados tipos de ataque. Lo que vamos a hacer es colocar el doble objetivo aquí. Es decir, en vez de repartir dos marcadores de objetivo en lugares diferentes, los vamos a colocar aquí. ¿Dónde podemos colocar los marcadores de objetivo? Tenemos que hacerlo siempre en hexágonos donde haya tropas enemigas o bien colocarlo en un objetivo. Nunca podemos colocarlo en un hexágono donde no haya ninguna tropa enemiga. Es decir, yo no puedo decir que quiero colocar el marcador aquí. La flechita indica que lo estaríamos colocando aquí en 42.10. No podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo allí donde haya una unidad enemiga o un objetivo. Esto lo que hace es crear una zona de guerra de dos hexágonos alrededor, es decir, dos hexágonos alrededor de este marcador doble de objetivo, podemos realizar ataques a todas las unidades que haya dentro de este radio. Esto significa, por ejemplo, que si quisiéramos ahora atacar a esta unidad, no lo podríamos hacer porque no estamos dentro de este doble marcador de objetivo. ¿Qué ventaja hay entre colocar un marcador únicamente, que permite también hacer ese ataque, o uno doble? Pues sobre todo modificadores. Ahora lo veréis. Nos faltaría ahora decir si quiero colocar el marcador de marcha en algún lado concreto. El marcador de marcha indica que queremos movernos con el HQ en esa dirección. Decido colocar el marcador de marcha aquí. Esa es una propuesta, es una intención. Si luego resulta que por circunstancias varias no consigo dislocar esta unidad y no puedo avanzar hacia ese hexágono, pues no pasa nada. Pero tenemos que intentar llegar hacia allí, con lo cual esto significa que debemos evitar de, de dislocar esa unidad. Para la labor de dislocar lo que vamos a utilizar es la única unidad blindada que tenemos, que es esta. Recordar que podemos utilizarla en su modo movimiento, para maximizar movimiento, o en su lado de desplegado, de combate. Ahora aquí llevaríamos un punto, aquí serían 2 más 1, 3, aquí serían 4, más 1, 5, más 1, 6. Si no estuviera en modo pantalla, esta unidad ahora sí ejercería ZOC. Y cuando ejerce ZOC, esta unidad blindada debe automáticamente pararse y tiene que hacer al menos un enfrentamiento. Es lo que el juego llama un engagement. Un engagement es cuando se encuentran unidades blindadas. En esa situación deberíamos hacer un enfrentamiento sí o sí. Tenéis que tener en cuenta que cada ficha, cada unidad de combate, incluso la infantería, tiene dos eventos de fuego. Esto quiere decir que si hacemos obligatoriamente un enfrentamiento, habremos gastado uno de los dos eventos que tiene la unidad blindada. Pero como está en modo pantalla, no ejerce ZOC, entonces aquí se produce una situación un poco especial porque no estamos obligados a hacer el enfrentamiento, porque esta unidad está como dispersa y aunque realmente es una unidad blindada, está en una formación que, bueno, que hace que no sea obligatorio hacer ese primer enfrentamiento. En cambio, si estuviéramos sin este marcador, estamos obligados a hacer ese primer enfrentamiento. Bueno, yo igualmente lo que quiero hacer es hacer retirar esta unidad y la mejor forma de ello es hacer un enfrentamiento y mirarle y sacar un resultado que permita... O obligue a esta unidad a retirarse y ganar espacio. Así que vamos allá, vamos a hacer nuestro primer enfrentamiento entre unidades blindadas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sumar el factor de fuego de cada formación y agregar la calidad de la unidad. Aquí tenemos factor de fuego 3, más 3 de calidad, es 6, y aquí es 1, más 4, 5. O sea, tenemos una diferencia de más 1, que es un modificador positivo a la tirada para el jugador alemán. O observar aquí los modificadores para el que dispara. ¿Estamos atacando dentro de una zona de objetivo doble? Efectivamente, por eso hemos colocado este marcador. Esto nos permite obtener un más uno. ¿La unidad que está atacando es un vehículo blindado limitado? No, es un vehículo con factor de fuego en rojo. ¿Qué significa esto de limitado? Ya lo comenté en su momento. Por ejemplo, aquí tenemos unos Jack Panzers que no tienen factor de fuego en rojo, tienen factor clarito. Esto es para indicar que es una unidad que se comporta mejor en defensa que en ataque. Entonces, si esta es la unidad que estuviera atacando, como no se comporta demasiado bien en ataque, tendríamos un menos uno. Así que mirar de hacer estos enfrentamientos siempre que podáis con unidades de factor en rojo. ¿El defensor está en defensa preparada? Defensa preparada es una situación en la que puede estar una formación en la que básicamente renuncia a la movilidad para ganar un poco de prestaciones defensivas. Es una forma que podemos adoptar, una postura que podemos adaptar con toda la formación. Ya entraremos en detalle. No tendría mucho sentido que una formación móvil como esta se atrincherara. Esto es algo más característico de alguna unidad de, de infantería, alguna formación de infantería que realmente tuviera mucha necesidad de atrincherarse para obtener muchos modificadores. Así que no vale la pena y de hecho es que no, no estamos en esa situación. Así que no, no estamos en defensa preparada y tampoco tenemos múltiples apoyos. Porque, primero, esta es una formación que está formada prácticamente por todo de unidades mecanizadas. Y aunque tengamos una flechita, son unidades duales y no podríamos obtener ventaja de ningún apoyo que pudiéramos tener. Fijaros aquí, nos dice si tuviéramos múltiples apoyos. Es decir, si tuviéramos aquí, por ejemplo, varios apoyos rojos, o uno rojo y uno limitado, o un stand of support. Es decir, si tenemos más de un apoyo. Esto es bueno a nivel defensivo. Pero es que aquí estas unidades, por mucho apoyo que tengamos aquí en este display, estas unidades son duales, tienen su propio equipamiento mecanizado. No tendría ningún sentido colocar aquí ningún apoyo. Esto lo expliqué en el vídeo anterior. Resumiendo, no hay ningún modificador para el defensor. Entonces tenemos un más uno por doble objetivo y un más uno por la diferencia de factor de combate y calidad. Así que tenemos un más dos a la tirada. Claro, en la tabla de enfrentamiento... El juego te dice, si te vas a enfrentar a un tanque que es real, que es, tiene presencia física, efectivamente, es una unidad física, pues entonces lo que tienes que hacer es mirar el resultado aquí. Si el objetivo es un apoyo, es decir, si estuviéramos combatiendo contra una unidad que tiene un apoyo, entonces el resultado varía. Fijaros las tiradas, los resultados, las condiciones cambian. Bueno, no estamos enfrentando a una unidad que realmente es blindada, así que tenemos que mirar aquí y lo que nos interesa es sacar, después de modificar, un 9 o más. Pues ha salido un 9, un buen resultado. Un 9 más 2 es un 11, vamos sobrados. El objetivo pierde un paso y además se ve obligado a retirarse. ¿Qué hubiera pasado si después de modificar hubiéramos sacado de 6 a 8? Fijaros que hay un asterisco, y aquí lo que indica es que ambas unidades pierden un paso. Pero el asterisco dice: si el objetivo está en modo pantalla, efectivamente está en modo pantalla, pues entonces cuando sale un resultado de que ambos bandos pierden un paso, puede ignorar. Ese resultado, como si fuera no hay pérdida, pero tiene que retirarse tres hexágonos. Es decir, podemos cancelar la pérdida de un paso con esa unidad que está en modo pantalla a cambio de retirarnos. Para reflejar la baja que ha sufrido esta unidad, tenemos dos formas. Podemos colocar el marcador de 3 para indicar que son los pasos que le quedan, o hay otros jugadores que prefieren colocar este marcador de 1 para saber cuántas bajas ha sufrido. Yo prefiero hacerlo así, para saber cuántos pasos le quedan. Entonces, a medida que vayamos cayendo, vamos girando. Y ya finalmente quedará eliminada. Y ahora tenemos que retroceder tres hexágonos. Y aquí he colocado estos marcadores porque son hexágonos válidos para la retirada. Hay una serie de filtros a seguir y esos filtros tienen como una preferencia. El juego te dice: primero, tienes que retirarse hacia un hexágono que te aleje de la unidad enemiga. Bueno, pues estos cumplen. Segundo, ese hexágono puede estar en zoc enemiga. Perfecto, ninguno de estos está en zoc enemiga. Tercero, tiene que ser un terreno que nos dé los máximos bonos posibles a nivel defensivo. ¿Eh? Pues estos dos ya no. Aquí es bosque, que es terreno, nos da más protección que no estar en terreno despejado. Tiene que ser un terreno que no sea prohibido, es decir, que no sea un terreno al que esa unidad no se pueda mover. No hay ningún problema. El bosque, aunque es costoso, permite el movimiento de las unidades blindadas. Y luego, finalmente, nos tiene que permitir acercarnos al HQ, que está aquí, y al... Carro de suministro que está aquí. O sea que también estos tres cumplen las condiciones porque hagamos lo que hagamos, nos va a permitir ese movimiento acercarnos. No obstante, aquí lo lógico, pues, es como tenemos como varias alternativas, es escoger este de aquí porque este nos dejará todavía en modo pantalla a tres hexágonos de estos hexágonos de carretera y por tanto seguiremos incrementando el coste de movimiento del jugador alemán. Así que me retiro directamente a este hexágono de aquí y sigo estando en modo pantalla. Llegados a este punto, esta unidad había gastado 6 puntos de movimiento y ha gastado un evento de fuego. Todavía tenemos un evento de fuego más. Recordar que cada unidad tiene dos eventos de fuego y todavía tenemos puntos de movimiento. Así que solo nos deberíamos parar y no hacer nada más si ya hemos gastado todos los puntos de movimiento o hemos gastado dos eventos de fuego. Todavía no se produce esa situación. El problema es que esta unidad de caballería, si nos queremos mover ahora con esta unidad blindada por la carretera, va a seguir hostigándonos porque tiene este radio de 3 hexágonos alrededor por estar en modo pantalla. Sigue dando por saco. Por ejemplo, moverme hasta aquí serían siete puntos, pero uno más y otro más, al final son 9. Y lo que voy a hacer es moverme hasta aquí. Aquí ya 9,5 nueve y medio más 1, diez y medio. Decido no moverme más. De hecho, podría llegar hasta aquí, pero prefiero quedarme en un terreno que es de bosque y que a nivel defensivo me puede dar algunas ventajas. Vamos ahora a mover esta unidad de infantería. Recordad que podemos hacerlo... O en su modo desplegado, que en este caso serían cuatro puntos a pie, no es suficiente para lo que quiero hacer, aunque me interesaría porque fijaros que ganamos un poco de calidad. Tenemos cuatro de calidad, en cambio, si nos desplazamos a ruedas, tenemos más movilidad, pero cae un poquito en esta calidad. Bueno, vamos a avanzar por esta carretera. Nos movemos a medio punto por hexágono. Sería uno, dos y tres. Y ahora en este siguiente hexágono, aquí entraríamos dentro de la zona pantalla de esta unidad. Aquí serían tres y medio más 1, 4 y medio. Aquí serían 5 más 1, 6. Pero ya me quiero quedar aquí. Esta unidad lo que va a hacer es proteger al movimiento del HQ. El HQ lo vamos a desplazar. Giramos el marcador conforme lo hemos activado. Fijaros que tiene también 12 puntos de movimiento, así que no hay ningún problema para que pueda llegar aquí. Y ya estamos justo en el marcador de marcha. Esta unidad de ingenieros no tiene flechita si nos movemos maximizando el movimiento. Con lo cual no tendría ZOC, y tampoco podría disponer de apoyo. Entonces lo que puedo hacer con ella es moverme así. Moverme a pie. Lo que vamos a hacer es movernos así a pie. Vamos a hacer uno, dos y dos y medio. Nos vamos a quedar en este cruce. Y además este es un hexágono de villa que da cierta protección de terreno. Así si el jugador aliado quiere intentar hacer una entrada para afectar de alguna forma a la logística, pues que esta unidad dé por saco. El siguiente movimiento va a ser esta unidad. Vamos a hacer uno, dos... 2 y medio y ahora vamos a desplazar hacia arriba. 2 y medio, aquí serían 3 y medio. 4 y medio más 1 por entrar dentro del área de la influencia, 5 y medio. 1, 2, 3, 4 más 1, 5. Al menos estoy cubriendo este paso de río y además estoy en una zona arbolada que me da protección. Seguramente lo que vamos a hacer con esta unidad es colocarnos de forma desplegada y proteger de momento la logística. No tengo ninguna prisa. Bien, ahora que habríamos terminado esta activación, tenemos que comprobar si todas las unidades, aparte de quitar marcadores administrativos, tenemos que mirar si todas las unidades están dentro del rango de alcance de 8. La unidad que está más lejos es esta, pero si lo comprobáis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que efectivamente no hay ningún problema, estamos dentro del rango de alcance. Perfecto. Pues esto terminaría la activación, quitamos marcadores administrativos y ahora, habiéndonos asegurado que no tenemos ninguna unidad amiga que esté más allá del rango de alcance de mando del líder, tenemos que mirar por fatiga. Entonces hemos colocado marcadores de objetivo, pero tenemos que mirar la peor situación. La peor situación ha sido que hemos hecho un enfrentamiento, así que con un 1 o un 2 incrementamos fatiga. Pues mala pata, ha salido un 1, así que esto significa ahora que pasamos a fatiga 3. Actualizamos marcador. Aquí la cuestión es si me interesa hacer una segunda activación. Deberíamos sacar un 5 o un 6, que es el número que aparece ahí en el lado. No es fácil, pero bueno, puede pasar. Consigamos esa activación. El tema es: ¿me interesa? Interesarme me interesa porque podríamos seguir empujando. El problema es que solo por el hecho de hacer una segunda activación exitosa ya te obliga a lanzar fatiga, incluso aunque no coloques marcadores de objetivo ni hagas enfrentamientos. Claro, si vuelve a subir la fatiga, me coloco a máximos y esto es horroroso. En una futura activación tendré unos números muy, muy malos. Así que no, decido que quiero controlar la fatiga. De manera que voy a dar por terminada la activación de la 21 Panzer. Voy a dejar aquí este vídeo porque llevamos ya casi 44 minutos. No quiero alargarlo más. Espero que con estas dos activaciones hayáis visto un poquito más mecánicas del juego. Pero no os preocupéis porque en los siguientes vídeos seguiremos tocando el tema de los enfrentamientos. Entraré en más detalles, cositas que no he acabado de explicar del todo en este vídeo. Iremos aclarando poco a poco conceptos. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis. Lo dejáis abajo. Nos vemos en el tercer vídeo.